Antes de comenzar, me gustaría deciros que soy consciente del esfuerzo que todo esto supone para vosotros. De lo difícil que puede llegar a ser recordar etapas de vuestra vida que os marcaron profundamente. Estamos aquí para contar todo aquello. Para sincerarnos. Para escucharnos. Para asimilar y entender qué es lo que nos tocó vivir. Y que esos acontecimientos, a pesar de su carácter terrible y doloroso, forman parte de lo que somos. Bien. ¿Quién quiere comenzar? ¿Tú? Bueno, muy bien. Adelante. Recuerdo que durante aquel día había tenido extrañas sensaciones. Una fuerza, una llamada anónima, en un monótono, relajante y desconocido idioma. Sonaba lejano, pero lo sentía por encima de cualquier otro sonido, por encima de cualquier otra voz. Qué bonita es esta playa. Parece que está hecha solo para nosotros. Tan solitaria, me parece tan romántica. ¿A ti no? Cariño. Cariño. Sí, claro. Solo para nosotros. ¿Qué te ocurre? ¿Estás bien? ¿Quieres que volvamos? No, no me pasa nada. Eso no era cierto. Claro que me pasaba algo. Pero ¿cómo iba a explicar algo que ni tan siquiera yo comprendía? Casi dejándome llevar, continué junto a mi novia el paseo por aquella enorme playa de apelmazada y fría arena que ambos compartíamos cada semana. Los intentos por desvelar el significado de aquello que ocupaba mi mente, que tomaba mis sentidos, hizo que todo lo que me rodeaba se convirtiera en silencio. Las olas dejaron de acariciar la orilla, las gaviotas volaron lejos de mis oídos y las palabras de Silvia se habían quedado mudas. Mis problemas, mis preocupaciones, no había nada, solo silencio. Todo era silencio. Recuerdo que me detuve, que miré al horizonte, donde cielo y agua parecen abrazarse casi al infinito, esperando una señal. Estaba seguro de que lo que fuera estaba allí. Miré alrededor. No había nada, no había nadie, pero sí podía sentirlo. ¿Qué miras, Iván? ¿Lo sientes? ¿A qué te refieres? ¿No te parece relajante? El mar hace que todo se reduzca a nada. Por eso estamos aquí. Su calma, su sonido. No, no. No me refiero al mar. Es algo más. Silvia agarró mi mano mirándome a los ojos. No dijo nada. Pero a veces no hace falta articular palabra para expresar lo que uno piensa, lo que uno siente. Basta una mirada. Y detrás de aquella mirada había tristeza, dolor, agotamiento. Vamos, cariño. Dejamos la playa atrás. A medida que me alejaba de ella, una inmensa tristeza se apoderó de mí, de mi alma. Cuando me quise dar cuenta, me encontraba abrazado a mi novia, con la cara empapada en lágrimas y una angustia fatal que oprimía con fuerza mi pecho. Tranquilo. Tranquilo, cariño, tranquilo. Tranquilo. Y así, hasta que me pudo el cansancio y el sueño me fue impuesto por un par de pastillas. Poco después de la medianoche, una ligera
brisa se coló sin avisar en mi habitación. Desperté de inmediato. Parecía que había dormido un día entero, pero apenas habían pasado un par de horas. De nuevo, esa llamada. Entonces, capté el mensaje. Debía volver a la playa. Lo que fuera estaba allí. Y estaba allí para hacerme sentir mejor. 5 minutos después, me encontraba frente a la inmensidad del océano, bajo un cielo repleto de estrellas y una imponente luna llena. Mis pies descalzos sentían las caricias del mar. Mi cuerpo desnudo deseaba aquellas caricias. Paso a paso, entendí el mensaje. Durante meses, había tenido delante la solución a todo mi dolor, la solución a todos mis problemas. La solución estaba bajo el mar. Pero estaba completamente equivocado. Aquella sensación de euforia se esfumó en pocos segundos. Justo los que tardé en darme cuenta de que no era oxígeno lo que llenaba mis pulmones. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había llegado hasta ese punto? ¿Tan mal estaba? Eran las preguntas que me hacía una y otra vez, mientras mi cuerpo descendía irremediablemente al fondo de mi vida. Hola, me llamo Silvia. Tengo 30 años. Bueno, mi novio Iván cayó en una profunda depresión. Problemas en casa, en el trabajo. Ya sabéis, tras varios intentos de suicidio, tuvo que ser ingresado en una clínica de salud mental o como quiera que se llamen. Tras 6 meses y cuando todo parecía ir mejor, una noche, Iván se escapó. Se escapó del centro y se ahogó en una playa cercana. Se suicidó. Venga, Silvia. Desahógate. Expresa lo que sientes. Durante los 6 meses que estuve ingresado, no falté un solo día. Allí estuve intentando ayudar, intentando que saliera de todo aquello, intentando devolverle la sonrisa, la felicidad, pero no pude. No pude, doctor, no pude. Hiciste mucho más de lo que merecía. Mucho más de lo que cualquier otra persona hubiera hecho en tu lugar. Si existe un solo culpable en todo esto, ese soy yo. Los problemas se solucionan en vida. Fuera de ella, no tienen remedio. Te echo de menos, Silvia. Echo de menos a mi familia, a mis amigos. Echo de menos mi vida. Una vida a la que jamás debería haber dado la espalda. Una vida que jamás debí dejar varada en aquella playa. En la playa de las ballenas.